la película. Vívela. Visita Perú. Viajero, ¿qué tal? Estamos viendo a un lugar tan bonito y espectacular de historia. Mira, hemos ya venido a la zona del departamento de Cajamarca. Mira, he venido de Lima hasta el aeropuerto de Yumba, lo he hecho 1 hora con 10 minutos y de ahí estoy acá, he recorrido. Mira, hemos venido en nuestra camioneta que está ahí, mira, hemos venido. Y después, mira, ya hemos recorrido más o menos del aeropuerto hasta acá, lo hemos hecho más o menos en 50 minutos. Esto se llama el río Chinchipe. Para la parte de arribita está el pueblito que se llama La Naranja. Y nos estamos yendo a la ciudadela histórica descubierta en el distrito de San José de Lourdes, en el centro poblado Altamisa, para mostrarle a todo el Perú, Latinoamérica y el mundo el descubrimiento impresionante de una ciudadela que tiene más o menos 5.000 años de antigüedad. Así que hubieron muchos pobladores hace miles de años por acá. Mira, vamos a pasar ahora el Chinchipe. Este es el Chinchipe. Y de acá vamos a ir más o menos 40 minutos hacia arriba. Vamos a llegar a Altamisa. Así que, viajero, proseguimos para allá. Ya vamos a pasar en momentos con nuestra camioneta que está allá. Ahí está nuestra camioneta que recorre por todo el Perú. Mira, ahí se está yendo ya la balsa cautiva, ve. Este es el famoso río Chinchipe, mira, ve. Baja desde el Ecuador, de Nambaye, la balsa Carmen de la Frontera, y se va para abajo. Ruta por ahí llega hasta Puerto Ciruelo y pasa hasta Tabaloso, hasta el Guayaga. Pero ahí, mira, ahí en minutos ya de acá partimos, pasamos en nuestra camioneta y nos vamos 40 minutos hasta Altamisa, y de ahí nos vamos a la ciudadela histórica. Así que proseguimos, viajeros. Proseguimos. Ahorita ya estoy pasando el río, este río se llama Chinchipe. Este viene de la zona alta del Ecuador, obviamente lo más profundo de Ecuador y también parte de Perú. Mira, una vuelta de 360 grados y esta es la forma como se pasa la movilidad. Mira, la gente está allá esperando otro turno, porque en verdad esta balsa cautiva solamente tiene para 2 o 3 carritos, nada más, y ya. Y proseguimos, mira, de acá más o menos en 40 minutos ya estamos en Altamisa, ahí donde la ciudadela descubierta que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Así que nos vamos para allá. Porque esta ya es una aventura arqueológica por todo el Perú, desde Tumbes a Tacna, y yo voy a traer los rastros de la historia. Donde hay un descubrimiento, donde está la historia viva de los pueblos milenarios, ya yo estoy acá. He tenido que venir desde Lima, desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta Jaén, 1 hora 10 minutos, y de Jaén hasta el distrito de San José de Lourdes.
y quiere decir en el centro poblado de Altamisa. Ahí se ha descubierto una ciudadela, justamente ya nuestra camioneta que nos ha traído acá, que nos recorre por todo el Perú. Hemos venido, lo hemos hecho en 2 horas y media, ya estamos acá. Del pueblito Altamisa queda de aquí más o menos a unos 7 minutos a 8 minutos está ahí Altamisa, y de ahí hemos subido hacia arriba. ¿Qué pasa? Que aquí en esta inmensa planicie ha existido una población obviamente primitiva, donde pintaban, eran recolectores, cazadores, y me imagino que hasta pescadores. Había demasiado, un coto de caza inmenso acá, donde que ellos se dedicaban a pescar, se dedicaban a cazar y obviamente a la vida cotidiana de esa cultura primitiva. Se cree que esta cultura, en este coto de caza, por la cantidad de venados, de osos que habían, ellos vivieron hace 5.000 años de antigüedad. Y de verdad que gracias a un joven arqueólogo de la Universidad Nacional Trujillo, Brian Brito Camacho, que ha hecho posible de que ese descubrimiento sea conocido a nivel de todo el Perú, Sudamérica y el mundo. Y justamente yo estoy acá, mira, ve, está pegadito acá donde está la camioneta, porque llega carro hasta el mismo lugar. Y mire, aquí ve, esta es la entrada para ir hacia la ciudadela. Así que yo, viajero, mira, como un indiana, yo me voy hacia donde está parte de la ciudadela, porque en verdad es una planicie. Por acá, mira, por acá yo me voy donde está, obviamente, esta ciudadela. Las tomas de dron son impresionantes. Y justamente, como te explico, hace 5.000 años habitaron por acá esta población, que obviamente tenía una secuencia con los faicales, con los bravos pacamuros, y que también obviamente eran culturas muy primitivas que se dedicaban a recolectar frutas, a cazar, a pescar, porque está cerca abajo el río Chinchipe y también el río Marañón, que está también cerca. Mira, justamente acá, las tomas del dron, es un día, mira, muy bonito, muy espectacular. Las tomas del dron son muy espectaculares. Acá están las habitaciones. En verdad son tomas circulares, son casas circulares, son habitaciones circulares. La toma que ves aquí, yo me paro en este lugar. Mira, estas son circulares, así, y ahí nuevamente largo y ahí nuevamente circular. Quiere decir que ellos venían acá. Mira, mira, me doy una vuelta. Creo que las tomas de dron la descifra muy bien, porque en verdad todo esto hasta arriba, mira, ve. Todo esto, todo esto era un coto de caza. Es decir, parece que ellos vivían acá, cazaban, y todo lo que tenían, se quedaban días aquí cazando, y ahí nuevamente se iban, como eran nómades o seminómades, que hay por ahí una quebrada, cerquita de aquí a 1 kilómetro, hay una quebrada que tiene pozas y pozas, se llaman las pozas de Altamisa, negras de Altamisa. Ahí se iban, y ahí habían cavernas, y ahí se iban llevando todo lo que cazaban. Y entonces ellos construyeron acá, mira, aquí construyeron recintos amplios, así, en toda esta, en esta zona. Obviamente ya lo han tapado, pero vamos a ponerte algunas imágenes, como son circunferencias y todo esto. Y estas habitaciones hechas por esos pobladores de hace 5.000 años han marcado un hito ya en la historia, no solamente de San Ignacio, sino también.
de todito el nororiente peruano y parte del Perú por los 5.000 años de antigüedad, porque son construcciones. Es decir, la Huaca Monte Grande no solamente es esa, sino también, mira, por decir acá, ve. Mira, acá es una circunferencia, ve. Es una circunferencia, todo esto es una circunferencia, ve. La construcción de acá, mire, vamos viéndonos, ve. Nos damos la vuelta. Todo esto es una circunferencia, ve. Es una circunferencia. Obviamente eran recintos que los pobladores primitivos tenían para de la casa que tenían, y obviamente después iban a las cavernas porque eran seminómadas y se dedicaban a pintar, se dedicaban a hacer su vida cotidiana en pintura y hacían también petroglifos y pinturas rupestres. Entonces, mira, acá justamente se han ubicado. Ahí está, mira. Y la otra casa, construcción, es la parte de abajo. ¿Por qué lo importante? Porque según los arqueólogos, el estudio que ha hecho Brian Brito Camacho, que es un joven arqueólogo de la Universidad de Trujillo que vive en esta zona, ha puesto en carbono 14 la antigüedad que data tanto las construcciones de 5.000 años. Quiere decir que es mucho, pero mucho tiempo. Así que mira, con las tomas espectaculares del dron y una vuelta de 360 grados, mire, estamos mostrándole a todos los viajeros del Perú, Latinoamérica y el mundo dónde se encuentra este lugar, mire. Y tú me vas a preguntar, viajero, ¿pero dónde queda Cleialcor, esa ciudadela 5.000 años de antigüedad, parecida a la de Monte Grande? Mira, yo te digo nuevamente, de Lima a Jaén en avión, 1 hora 10 minutos, al aeropuerto de Shumba. De Shumba, toma la pista que se va al norte, al Ecuador, pero se va a San Ignacio. Pero en el sitio, antes de llegar a Huaquillo, en un lugar que se llama La Naranja, pasas el río Chinchipe, hay una balsa cautiva ahí, te pasa tu carro, tu moto, y te vienes para acá arriba a un lugar, centro poblado, que se llama Altamisa. Y Altamisa pertenece al distrito de San José de Lourdes. Vas a encontrar la ciudadela con 5.000 años de antigüedad, y por acá cerquita nomás, a 1 kilómetro, están las pozas negras. Las pozas negras, así se llaman, que en verano son espectaculares. Así que te dejo desde acá. Y desde acá yo te invito a que te suscribas, viajero, tras los rastros de la historia, el Indiana Yao peruano, tras los rastros de la historia. Suscríbete, comenta, comparte, suscríbete a la página de Perú para Viajero, a Cleialcor. Mira, atrás, ahí está la ciudadela. Mira, yo me voy por acá para que veas la ciudadela. Acá la ciudad de 5.000 años es esta y esa. Mira, suscríbete a la página de Perú para Viajeros en Face, a Cleialcor en Face, a Cleialcor en Instagram y obviamente al canal de YouTube como Cleialcor. Suscríbete, comenta y comparte, viajero. Un rasgo más, un pedazo más de la historia del norte del Perú y de Latinoamérica, de los pobladores que vivieron hace 5.000 años. Así que ya sabes, con las tomas de dron impresionantes, vamos a hacer una toma ahí. Y mire cómo está, se bebe. Tan espectacular, ve. Y vamos viendo que todo esto ha sido construido muy amplio para guardar, obviamente, se cree, la cantidad de animales que cazaban y se quedaban acá cazando, recolectando, y luego se iban a las cavernas. Eso, ahí está, ve. Es la ciudadela. Servido viajero, en un video de arqueología y de historia de acá, de la región de Cajamarca, zona norte.